A ver, iniciando juego. 3, 2, 1. Okay, a ver. Concentración. Excusa para no bañarte. Ahí está mi excusa, muy bien. No, no voy a poner música, gente, sino más. Palabra de 6 letras. NF11. Ah, la meta está difícil. Sí. ¿Qué le dirías a tu crush? Está mal. Masca. A ver, piropo de albañil. Frase de un meme. No. ya. Es eso, está mal. Frase tóxica. Ay, la mierda. Ya acabaron todos, seguro. Ya. ¿Más concentrados? Pucha madre. No vale chat. No, me quedo en uno estancado. No sé cómo, no sé cuál es. ¿Youtuber con R cuál es? No se me viene ninguno a la mente. No manches. Sapo, güey, no le digan, es un sapo. Ah, ya. Sapo. Ya. Listo. Basta. No. Basta. A ver. Excusa para no bañarme. Recién me bañé el mes pasado. Recién me pasé limón. No necesito ducha. ¿Racista? ¿Cómo racista? ¿Por qué racista? Nada que ver, locochón. Rato sin oler es feo. ¿Cómo? Es que quería oler feo. Si rato, no hueles feo, no, si cuenta. La mierda, no, yo no supe qué poner. Normalicen no bañarse 50 días. Wey, 50. No, está raro. ¿Qué quisiera oler feo, güey? Ustedes que de verdad van a saber. Pero, a ver. No, o sea, pero la forma como ¿cuándo se baña? ¿Cuando huelen feo o diario? Cuando llueve. Diario. Es que lo que pasa es que cuando hueles feo, diario, tú mismo obviamente no lo sientes, ¿no? Tu propia huevada. Oh, ya. Un día sí, ya no. Depende de la ocasión. Vale la pena bañar. No, pero a ver, a ese le quitamos porque está mal escrito, no sé. Está mal escroto. Es que dice, ¿por qué no te bañas? Rato sin oler feo, medio raro. Sí, pues no sé. Me da raro esa excusa. Para, ¿tomo con cámara? Sí, voy a poner la cámara yo a un ladito ahí de todos. Yo he puesto la cámara de todos aquí abajo. ¿Sí? ¿Cómo hago? A ver, después. Discord, ¿no? Captura ventana, yo capturo Discord como ventana. Y lo transmito. Ah, en su madre. Oye, loco, sí es buen streamer. Palabra de 6 letras con R. ¿Cómo? Ramera. Racista no, lleva 7. Rápido, muy bien. ¿Qué le dirías a tu crush con R? Ricas patas, amiga. Robarte un beso es mi sueño. Pero mejor te robo el celular. Ok. ¿Está bien? Me gusta mami. Bueno, eso está bien. Pasa que lo tomamos como spam. Actívenla, loco, que está bien. Recontra me gusta. Ah, güey, no está bien, ni en pedo. O sea, ¿por qué chingo hacer? Pero está bien, ¿no? ¿Cómo le haría un buen rrr? Claro, uno cuando está enamorado se pone como gato. No, güey. Está ronroneando, Mari. ¿Cómo se nota que nunca la quisieron? Pero no ha pasado. Eres un estúpido. A ver, ráscame la cola. Eso le dices, ráscame la cola a tu crush. No, sí, güey, cuando hay confianza, güey, ya es como de ir rascándome la cola, ¿no? Sí, así se directa, amiga. Yo soy directa, yo el punto, ni que fuera tu novio, güey, O sea, es tu crush. Tú a tu crush no le dices. Me vale madre, sí le dirías. Me vale madre. Yo sí se lo diría, güey. Piropo de albañil con R. ¿Recién sales del cielo? Ah, bueno.
Pero Raquel. Ay, está bonito. Raquel va a ver cómo me mueve ese. ¿Cómo me mueves ese culo? Sor, qué mierda. ¿Qué cosa? ¿Qué carajo? Para, pero ¿cómo el albañil te sabe el nombre? Es un stalker, es un stalker. No mames. No, no, loco, la verga. Adiós, loco. No puede. Rato sin ver ese culito. Este está bien, por ejemplo. Rato sin ver ese culito también. Este está bien, este está bien. Este está bien. Riata me va a faltar. Como... Ese también está aquí, bien, ¿no? A, no sé cómo ponerlos. Son, aquí son traijas los albañiles. Sí. No. Loco, se fue un poco a la mierda. Hay que tratar de que la siguiente no tanto. Frases de un meme con R. Rick, lo escribió... no lo sé. Sí, es... No lo sé, Rick, parece falso. No, no, pero aquí esta es una variante. Porque siempre hay un... No, 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 está mal, no, así no va el meme. No, pero ¿cómo que no? ¿Qué meme de...? No, rato. O sea, es no lo sé, Rick. A ver, pero mira el de abajo. Dice Ratatouille en lo que hiciste. Está mal escroto. Ratatouille en lo que hiciste, ese sí es un... Ratatouille. Es que este es... Pero en lo que está mal escroto, güey. O sea, tú lo dices porque está mal escrito, no porque no sea un meme. Los chavos porque... hoy en día lo escriben a mal a propósito, los chavos hoy en día. Sí, 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 sí. Güey, ¿lo tienes un meme? Sí, no he visto este... Ya, el mío. Ratero. ¡Ratero! Ese es del chavo, ese lo vi, ese lo vi, ese sí vale. Ah, sí. ¡Ratero! Sí, sí, sí. Y Mari, no sé si está bien o no, pero lo voto que no, porque es Mari nomás. Está Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille nomás, no, pues no. Frase tóxica con R. Reconchatumare, ¿quién es esa? Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Reconchatumare, ¿por qué no contesta? Ya pasaron 2 segundos, dice. No, Antonio, espera, está 2 segundos. Bien, está bien. Rascas todo mi dinero, no me das espacio personal. No, todo mi tiempo. Todo mi tiempo. Ah, ya, sorry, la costumbre. Rato sin verte el celular, ¿qué pasa pa' aquí? Ah, pasa pa' aquí. Pasa pa' aquí. Ah, ya, le va a revisar ya, también, también, también. Ah, rato sin verte el celular, muy bien. Raimundo, a ver tu WhatsApp. O sea, Raimundo se llama el mail. Puta, pero... Raimundo. Bueno, no puede... Se llama Raimundo. Loco, no puede decir nada porque mencionó a una tal Raquel, así que... Una Raquel, sí. Está bien, está bien. Bueno, hay la posibilidad, ¿no? Nombre, youtuber con el Ricoy Rubio. ¡Ah, Rubio! ¿Por qué no se viene la mente Rubio? Claro. Rubio, Rico, pero momento, cuando él repite, tiene que él mismo quitarse el punto, ¿verdad? No, pero yo puse Omega, el de ellos es el canal del Rubius, normal, yo puse Omega. Sí, es cierto, son dos canales diferentes. Son canales diferentes. Bueno, pero quítense uno, ahí nomás. Ya, los días se lo quité yo, estoy bien. Vale, muy bien. Listo, frase para cortar con R, recién me levanto. No, recién me enteré que me fuiste infiel con 9. Antonio, que no me puso infuel. Nada. Con 9. Infuel. ¿Quién es 9? Infuel, todavía. Es que es una manera de decirle, porque eran muy tiernos. Rompo contigo porque este locochón me dejó con la duda, así que le quito. No, mami, eso no es una frase. Sí, cierto. Me está diciendo en el chat, casi se me olvida. El del Rubius es el Rubius, oh my god. No, ahí está. No, es que este es su cuenta donde reacciona. Este es su cuenta donde reacciona. No, decía youtuber con R y no decía el canal. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, también quitaremos un punto. Ahí está. Donde reacciona, nada más. Recontrafeo era, ya no aguanto, dice. Así es como Mari terminó su última relación, así que... Ah, ya, por eso era. Ya, ya. Rata de dos patas, terminamos. ¿Qué es eso, ve? Nombre bien. Clickbait con R. Es la canción de la Paquita, güey. Rompo mi placa del millón y pasa esto. Ruby enseña sus nalgotas por cada suscriptor, por cada suscripción. Ratón ya. Con cuchillo aparece y pasa esto. Ah, pero... Ok. Quiero pensar que tú entrarías. Ramón, no esperaba encontrarme así con tu hermana. La mierda. Eso fue video, güey. Ya, también. Ok, nombre, Raúl. Nombre, Raúl. Ramón, es Ramón. Es que no dijeron para qué plataforma. No, vale, okay, vale, okay. Vale todo. Está bien. Título, está bien. A la mierda. Confirmó el resultado. Comenzamos fuerte. Ya. Ahora sí, ya acomodé las cámaras, ya. Estaba desconcentrado por eso. Comenzamos fuerte, tengo miedo. Mande. Ya vi, perdón. Vamos, carajo. Siguiente. A ver. Atentos. Ay, no ven los... Ahí está. Palabra. Qué lindo te crees.
Frase tóxica. Pucha madre. Ya fue. ¡Pasa! ¡No! ¡No! ¡Qué rápidos! ¡No! ¡Ay, la madre, qué rápido! Me toca hablar a mí. Ya, a ver. Excusa para no bañarte. Justo ahora me cayó una gota en el brazo, así que ya no me toca hasta el siguiente mes. Joder, hace mucho frío. Jabón vencido. Joder, tío, me da una paja enorme. Ya. Justo me bañé ayer. Palabra de seis letras. Inete. Joder. ¿No? Ah, con la aclamación, con la aclamación. No. ¿Con la aclamación? No, 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 la aclamación. Quítenle puntos de. Está bien, ¿no? Está bien. Javier. Distinto. Jarrón. Jabalí. ¿Qué le dirías a tu crush? Junte esas piernas que no soy Mario. Jacinta, no. Estás muy bonita. No. A ver. Jacinta, estás muy bonita. Te quiero. Me cruce Jacinta. Jamás me alejaré de ti porque te amo. Ay, qué bueno. Juan, me gustas. Júrame que me quieres como yo a ti. Piropo albañil. Jimena, qué rico. Juan. No, qué falta de respeto. ¡Para! ¿Por qué me pone que no? Si es un piro. Pues porque... No, 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 por el Pac-Man, por el Pac-Man, el albañil no. ¿Por qué el albañil sabe el nombre? No tiene sentido. Pero a Anthony, digo, a loco se la pasa. Mira, espera, momento. A partir de ahora, no hay que poner nombre, porque como nombre es muy fácil. Todos ponen Jacinta, Juan, Jimena. Jodidos magumbos, mamita. Ay, 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 mami, escúpeme la boca. Puta, qué rica, mami. ¿Por qué jajaja? No entiendo. Sí, sí, ¿por qué no se reía? Te acordó un chiste. Se acordó de mi video. Estaba madre. Se acordó un chiste. Frase de un meme. Así. Lo que sí. Ese es meme. El pendejo. Ok, ese 50. No, era 50. Joder, frase tóxica. Joder, ¿por qué te escribí tanto un tal... Joder, ¿por qué te escribe tanto una tal mamá? Mamá. Jorge, no me jodas. ¿Por qué configuración te envía foto de llave del telo? Javier, no me trataría así. Es su ex. Eso, da contexto. Es su ex. Es su ex. Contexto, güey. Está bien, con el contexto. Joder, nunca me pones atención. Yo creo que eso no es tóxico, güey. Sí, eso, wey, eso, es tóxico. Lo dice porque ella lo hace. Déjala, déjala, déjala. Que tú lo hagas no significa que esto, uno trabaja. No, sí es tóxico, güey. Sí es tóxico. Verse sí una vez a la semana es sano. Ya dos veces en adelante ya es. No, porque me quitaron un punto, güey. Ya, dos, te quitamos tres. Jaime, ¿me explicas por qué te llegó un mensaje de mecánico Juan diciendo te amo? Youtuber con J, Juan Guarnizo, Javi Oliveira. Wow. Juan Guarnizo. Cupesón, ¿quién es Cupesón? Quipesón. ¿Cupesón? ¿Quién es Cupesón? El guía de TFT. ¿De verdad? Sí. Frase para contar. Yo lo conozco, me cae bien. ¡Pum! Justo, acá no me tiempo. No me da tiempo de poner nada. Güey, espérate, son dos Juan Guarnizos, quítense uno cada uno. Sí, es verdad. Ay, ya se los quité. Jamás te amé. Fue puta malparido tan feo. Vemos, loca. Me interrumpieron, güey. Jamás. Era cubano. Era cubano. Jamás. Jamás, mami. Nombre con clickbait. Nombre de clickbait con J. De los streamers más grandes del mundo. E hice este. Javi Oliveira se abre el culo en directo. No termina bien. La mía. Nombre o apellido. Ah, ¿qué es la? Javier, ya. Okay, ya confirmen. Quítenle el ja, Mariblock. Hay dos cheques. Ya, gente, otra cosa. No pueden repetir respuestas. Ya. Y no pueden comenzar con un nombre. Más complicado. Hay que hacerlo más difícil. Ya. Y tampoco le digan basta si no termino. Vale.
mierda, no. What? Ahí está. No se me ocurre nada. Ya, basta, 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 basta. No. Basta, chavales, va, está. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Marile, Marile. Ok, excusa para no bañarte con F. Fui ayer a la playa, así que ahí me bañé. No mames, ahí, qué verga. Está bien, no te puedes bañar. Fue, pues, no salgo yo, ¿por qué me voy a bañar? No salgo. Nah, no, es una excusa. Está bien. Lo escucho, fermento mi champú. Fermentó mi champú. De que se descubrió. Entonces, no me voy a bañar, bueno. Fermentó, porque así. Fuerte frío que hace. Fui a bañarme ayer. Ok, está bien. Toma, palabras y letras. Fumado. Faltar. Vamos. Hoy famoso, no se me ocurrió. Fierro. ¿Está bien? Ya. ¿Qué le dirías a tu crush? Fuiste la única a la que amé. Oye, pero esa sería tu ex, no tu crush, pero ajá, ¿fuiste sí. a la única que amé? No, sí, bueno, no, es que a su crush normal, normal. No necesariamente está con ella. A lo mejor ya la superó. Ajá, sí, claro. A lo mejor está con una nueva novia y es su crush. Claro, su crush sí, no, sí, nunca va. La superó. Ah, qué tóxico, sí, ¿no? Sí, qué tóxico. Sí, sí, tener sí. novia y decir, no, a ti fue la que única. Pero que cuando... Sí, pero, no mames. Pero tu crush deja de ser tu crush cuando ya estuviste con esa persona. Sí, no, no, pero nunca estuviste, ¿no? El mundo sería... Sí, fácil el mundo sería si en mi cama tú esta noche aparecieras. Aparecería. La mierda, ese Neruda, lo pechó Neruda. Aparecerías. Aparecerías. Ya, voy a poner aquí está porque mal, me puso a mi está... Estoy mal redactada, voy a la verga. Ajá, sí, porque está mal redactado, bye. Pero está bien, yo le puse X solamente porque le puse X a mí, pero usted póngale como bien, está bien eso. Ya. Fuerte es mi amor por ti. Finos okay. tus ojitos. Está bien. Fino tus ojitos. Fino tus ojitos. Fino. Piropo albañil. Fua, qué ricas tetas, amiga. Fua no es una palabra. Es una expresión. No, sí, es una expresión. Pero, sí, pero es una onomatopeya. Por algo se puede escribir. No, sí queda. Si lo único fue pues y le dimos por buena, eso también cuenta. Ya ven. ¿Cuál? Pero nadie dijo fua. No, yo puse fuera. Bueno, sí. Entonces no pueden comenzar con jajaja. Ja, 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 por eso, ja, ja. Juan es una palabra, güey. Fue un error de una palabra. Fue pues también es una expresión. No, pero fue pues lo puede decir ¿qué? Cualquier persona, pero acá estamos hablando de albañil. No, es que típico. Fue no por es eso, una expresión. Pero queda... Que el caricas tetas ya es como un piropo bien albañilero, güey. Chicos, es un simple problema de diptongo. Es que Juan es una palabra. Juan no es una palabra, es un triptongo yato. A ver, busquen Juan en el diccionario a ver si les aparece. Ya, siguiente. Güey, te voy a mandar un video de YouTube viejísimo en donde dice el fuá. Ah, el fuá. Fuerza universal adjunta. Fuá. Son gritos de guerra y luego qué ricas tetas. ¿Fornicamos, mamacita? Claro, eso es un piropo. Feo seré, pero ese culo tirando un pedo es mi sueño tener. No mames, lo que tienes de cuando eres poeta. Loco de duda. Pablo fantásticas Perú. Nalgas, mamacita, ya. Fua. ¡Ah! Con razón defendiendo el fuá. Yo chimuelo. ¡Ah, con razón! Yo les dije tanto. Que no era una palabra. Tanta carne de chimuelo. Sí. Loca. Sí. Y repitieron. Es una expresión. Ya, a ver. No, next. Fecunda. ¿Fecunda Harry Potter? Eso no, nunca he visto ese meme en mi vida. Yo sí lo he visto. No le saben a los memes. No, yo no lo he visto, güey.
Ya se le viste, ya se le viste. Ya se le pasaron que nada. Entonces, porque Anthony dijo que si existe Franco está perdida el bebé. No mames, eso no es un meme que espero. ¿No ha visto? No ha visto ayer que salió justo después de la velada. Estuvo sacando memes. Hubiera sido Ferb. Ferb, perdí al bebé. De verdad, Phineas. Fuck, soy what the fuck show. Está mal su mierda. Fuck, es un... Claro. Está mal, está mal. Dicenme no. F, F. Y ya. F. F, F, no. Es el meme de F, güey. Sí, es meme, sí, es meme. Es un meme real. Es meme, es verdad, es verdad. Es más real que todos decimos. Es cierto, sí, que sí, es un meme, güey. ¿Y por qué tengo una mal, güey? No sé quién fue, quién no fue. No sé, alguien no se la puso. Ya, frase tóxica. Quíteme la rara. No se la quitan, no se la frase quitan. Frase tóxica. Fuera mierda, ¿cuál voy a salir? Tú te quedas. Fácil, ya. Vete con tus amigos, al cabo que ni te importo. Fuertemente estúpida me crees tú. Está mal escrito, está mal escrito. Que ya te chequeé el cel y vi tus mensajes. Tú cállate, güey, ¿tú qué mierda vas a saber escribir? Tú eres streamer. La mierda. Luego me empezó por el meme, terminó por él. Fíjate que chequeé el cel y vi tus mensajes. Youtuber. Repetido. Fernanfloo. No, Fernanfloo, weón. Fernanfloo, no, yo puse Fernanfloo. Ah, tú metes No me acordé. Ese es otro nuevo, pues no conocen. Tú eres repetido, repetido. Frase es la... para cortar con F. Fui la versión, es la versión del chufe. Fe de mierda, te corto por monstruo. Pero ya habías usado feo, Anthony, ¿no? No, yo no he puesto feo en ningún momento. Feo de mierda. No pasa nada, ¿no? Dile feo nomás, no, no de mierda. Al principio que no se puede repetir palabras. Pero no puso feo, no puso feo. Ok, ya chequeé, sí, no puso feo. Fuente de los deseos. Sí, sí, con F. Fuente de los deseos. Mi clip es Fernanfloo porque ya no sube video ya. Entonces, si Fernanfloo ya clic, güey. Fui a un chongo y pasa esto. Fui con mi prima al... Me cortaron. No se sabe. Me cortaron. Nombre o apellidos con F. Fausto y Fernando. Ya, confirme. Siguiente. Next. Son cinco. Vamos tres recién. Tienen que ir rápido. Hazla, vale. Ya, madre, pues. Youtuber, puta, youtuber con... ¡No! ¡Puta madre! ¡Fue! ¡Oh! Y una porque ya no me acordaba, ya no sentía qué poner y dije ya, la mando así. ¡Puta madre! Me faltaron no, madre, una. Ya, me que lea... Anthony tenía todo. O Lulu, que no han leído. Ya, una vez me caí en la ducha, así que ahora tengo fobia. Ya, está bien. Uy. Nah. Está caliente el agua. No. Si el anterior le valimos. Si el anterior me hicieron de pedo, sí. El fue la aceptamos. No, pero igualmente te lo valimos, güey. El fue lo aceptamos. No, me la aceptaron. Pero la expresión está bien, comienza con U. Tashi. Claro, está bien. Uy, es lo mismo que. Uy, no hay agua, es lo mismo, está bien.
Que se quede un tache porque me pusieron un tache. Un día sin bañarse. Un día sin bañarse no es nada. Unas cuantas gotas. Unas cuantas gotas me hacen daño. ¿Qué es eso? No me puedo bañar, güey, me hace daño el agua. Ya. Palabra con ¿por qué humo. Me pone mal? No, ya, déjenlo, pero quiten el mío también, pues el de loco, porque también son expresiones también. Palabras con U, seis letras. Ur, mal, quiten. No había ultra T. Está mal, güey. No, no, también, déjenselo, déjense ultra T. Únicos, ya. ¿Qué le dirías a tu crush? Un día te voy a enamorar. Está bien. Uy, si supieras cuánto tiempo me has gustado. Mira, a ver. Está bien. A mí me han quitado el uyuyuy. Es un poco repetitivo. Bueno, sí. ¿Por qué me ponen X en el uyuyuy entonces? Si dejamos el uy, si supieras. El uy está bien para mí, ¿eh? El uy está bien, también. Pero lo siento un poco repetitivo. Ese güey, es el problema. Cuando fui yo hay todo, güey. El fue. Pero ahora sí, dejen el uyuyuy. No, el mismo estaba bien. Ya lo defendiste, ya lo dejamos. Un día serás mío. HDP todavía. O sea, con un insulto al final. Pues sí, güey. Un día se la así es Mari, güey. Así es Mari, güey. Ok, bien, le diría eso a su necesito. Cruz. Un beso tuyo necesito. Ya. Piro para albañil. Uy, pero qué buenas nalgas. ¿A cuánto el kilo? Ya, muy bien. Uy. Meto mi cara entre tus tetas, mamacita. Es un. El uy. Ya. Ya. Uy, mira cómo se levanta esa falda. Déjenlo, está bien. Está bien. Güey, puro uy. Quiten todos los uis, güey. O sea, repetieron un chingo de veces uis, ya. Uy, no, yo solamente lo dije una vez. Yo también lo solamente lo dije. Pero sí, o sea, que te quiten todos y ya, si solamente te van a quitar uno. Pero lo demás repetieron todos uy, weón. Quiten todos los uis. Pero solo un uy por persona, pues. Sí, solamente un uy por persona, güey. Es que se mamaron con colocar uy todo el tiempo, ¿eh? Un uy por persona. Pido perdón. Loco, yo puso todas uy, weón. Sí, no, sí, verdad. Sí, quite todas de loco. Perdón. Y Anthony puso dos, entonces quitamos la segunda de Anthony. Ya, dos. Ya, únicamente necesito tu culito. Frase de meme. No. El es un meme. No, es un meme, es un emoticón. Para, pero el F entonces. El F sí es meme, F sí. Sí, el F sí es meme. El F sí es meme, pero el Hugo es una carita, no es un meme. Uranai voy a hacer huelga de hambre, no le saben. Meme. Uranai Baba es meme. ¿Qué es esa madre, güey? Lo voy a buscar, güey. Es meme, ¿no? Lo voy a buscar. Uranai Baba, ¿no sabes quién es Uranai Baba? Fan de Dragon Ball, dice. La de Dragon Ball. Uranai Baba. Pero no hay ningún meme que diga eso. Sí. Lo busco porque aparece en videos de porno. Porque lo primero que aparece cuando busco tu meme es pornhub.com. What the fuck. Eso no sé, ya ese es tu recomendado. Yo lo vi en TikTok. No hay ningún meme que diga eso. Oye, sí sale porno, puta madre. De verdad. Dragon Ball Z por Android 18. Ya lo dije. A ver, pues, ¿cómo que no sabes quién es Uranai Baba? Fan de Dragon Ball. Ay, pero. Yo te lo quito porque no existe ningún meme que diga Uranai Baba, qué rico te mueves. O sea. Sí, seguro. Ya está, seguro. Quítale el punto por pervertido, es un depravado. No, es por porno, de verdad. Seguro aún piensa que Vegeta es un depravado, Anthony. Pero, y los anteriores también. Ya, ahí se vea. Ya, frase tóxica. Última vez que te veo hablando con esa zorra. ¿Ya? No mames, Antonio, que ves uy. Otro uy de Antonio. Ah, sí. Porque no sabía que iban a repetir. Pero espera, está bien, pues mira. Uy, sí, bastante te creo que tu mamá no es la otra. Es buena. ¡Qué buena. Mierda! No. ¡Qué mierda! Es buena frase. Mira, amigo, es diferente. No es uy, es uf. Bueno, está bien. Ya, uf, amor. Creo que voy a llegar tarde. Ah, está. Cuelga. De esto fue el contexto, cuelga. Pero está bien, entendí. Ya entendí. Usted no sale sin mí, mal parido. Ya, recibaza siempre. Si es agresiva, es Mariblock. Ultra putiza, te voy a meter si no es me das cariño. El es tóxico, güey. Es muy tóxico. Eso sí está re tóxico. Está bien. Sí. YouTube con un poco de todo. Uriel. Ah, está bien, sí. ¿Quién es Uriel, güey? El Uriel, pues, solamente que si le decimos Uriel. Sí. Ya elegí un mundo porque no, güey, ¿por qué colocaron dos mal? ¿Por qué dos? ¿Y quién es Umyu? Está mal escrito.
Pero dice quién es. Es una... No, pero ¿por qué no, tiene tantos mal a Uriel, güey? ¿Por qué okay, le tiene okay. tantos no, no, mal a Uriel? Solamente uno, solamente uno que le ponga mal, porque Uriel... Pero ¿quién es que Uriel? O sea, como que pusieron un Uriel así, pero no pusieron el nombre... No, pero es que así se llama el streamer, así se llama el youtuber Uriel. Está bien, está bien, está bien. Güey, no mames, ya está participé en un video de él y todo. Sí, 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 por eso. Bueno, bueno. Quiten una X, quiten una X a los dos. Una X nomás. Ya, ya, ya. Estoy preguntando quién preguntó lo. Frase para cortar. Un día te quise, al otro ya no. Adiós. Pucha. Está bien. Oh. Úrsula, mira, dije que ya no quiero nada. Contigo, carajo, adiós. Pero dijimos que ya no con nombres. Pero dice que no se puede con nombres, güey. Sí. No, pero no es Uy. Pero no es un nombre. Ya no se podía con nombres. No, pero se podía no con nombres. Pásenlo, pues, no es Uy. El canal se llama el Uriel de la OneCoin, está mal. No, pero se llama Uriel, él es youtuber, no dice el nombre de su canal. Uriel, hablamos del canal. Ya, está bien. Claro, es youtuber también, es youtuber. Ya, uy, solo te dije para estar por un reto. Ay, uno Uy. No, vale. No, ya, pues, no yo soy. Una vida sin ti es la mejor para mí. ¿Por qué le ponen X? Por Uy. Ya no me gusta. Porque ya repetiste mucho Uy, güey. Ya. Muy bien. Nombre clickbait. Video clickbait. O Sas enseña el pene por cada donación de Mr. Beast. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya. ¿Quién es ese güey? No conozco. ¿No sabes quién es? Es nombre, lo peor no debería contar, pero está. O Sas enseña el pene. No conoce, Mari. Ah, no, está bien, está bien. No, sí, está bien. Pero busca en YouTube. O Sas, búscalo. Y luego vas a preguntar. Es un reportero que dice, ¿y tú cómo te llamas? Osas. Está bien, es un buen clickbait. Tal cual, de hecho. Le faltó el apellido, le faltó el apellido. El de Locochón, no sé, está mal el Locochón. ¿Quién te supe más? Un streamer aparece y pasa esto. No veo, ya, yo no entro a su hueva, yo no entro. No entraría yo, pero más o menos, más o menos. Nombre, apellido, Humberto, Uriel, Urf, Ulises. Urf. No, no, no. Es un nombre ruso, un nombre ruso, Urf. Nombre. El general no, no, Urf. Urf es un nombre y Lulu puede... No, Lulu, ¿cómo mierda me pusiste mal? Urf es un nombre. Urf. ¿De quién? Así se llama ¿De juego de LOL? Ah, de LOL. Pendeja, así se llama la morsa. ¿Y se llama la morsa? ¡Juego! ¡Es no, el juego de juego! Estamos hablando de nombre de humano. El modo de juego se llama así por el personaje. Y te lo puedo comprobar. Humberto con Le puedo mostrar que el personaje se llama Urf. ¡Humberto con H! ¡Humberto con la morsa! ¡Humberto por con el juego. No, es que yo, no, tenía, yo tenía un amigo el modo de juego que se llama no así por la morsa. Con H, pues. No es mi culpa. Lo peor que puede ser. Bueno, yo conozco un Brian con J. Humberto sí va con H también, güey. No, va con H y sin H. Yo tengo amigo que su papá lo odiaba. Espérate. No es mi culpa, no es mi ya culpa. Ya voy, ya mucha huevada, ya manden. Para eso mejor que no. Confirme, ya confirmamos, no podemos cambiar bien, el resultado. No, póngamelo bien, póngamelo. Ya confirmamos, no se puede cambiar, no. Ya. Lo siento, no, popó. No, les mando el link, Mari, les mando el link del personaje. Ya manda, pero veando redes. De Mari. Ya se los mandé. Está ok, gracias. Ah, ya lo vi. Yeah. No, póngamelo bien. Lo vemos al rato. Ya no podemos, ya no se puede, ya confirmamos resultados. No, están haciendo trampa, güey, están haciendo trampa, no. Mari, no puedo, ya confirmamos resultados. Ya no podemos, ya, Mari, bro. Ya no se puede desconfirmar los resultados. Hijos de mierda, hijos de puta. Te funamos, mierda, ya. Váyanse la virga, güey, váyanse la virga. No ven, ¿verdad? Tóxica.
No. Ay. No, no es tóxico eso, no, ya no sé ya. ¿Cómo se llama una persona que no tiene estudios? Y letrado. ¡Ta madre! ¡Madre, qué rápido soy! ¡Qué rápido! A ver. Ok, vale. Ya, que lea Lulu, que lea Lulu. Aquí me toca leer. A ver, Lulu. A ver. Excusas para no... Lulu o Lulu, como quieras. ¿Viste? Excusas para no bañarte. ¿Viste acaso mi ducha? No tengo ni cañerías. Vacío está mi rotoplas. No voy entiendo. Tarde para salir. El rotoplas es el... para comprar agua. Ajá, el tinaco. Ah, ok. Voy tarde para salir. Voy a ver anime. Vaya frío que está haciendo. Está bien. No, porque no colocaron no. mal, güey. Porque hay dos boy. Hay dos boy. Una mal para cada uno. No, no, está bien. Esto no tiene nada que ver. No, está bien, no está cuenta, bien. No cuenta, no cuenta, güey. Ah, bueno, cierto. No es la misma frase, está bien. Oigan, pero quítenselo, Mari. Locochón le puso su X. No se lo quito, me leía el bicho. Ya, se lo quitó, se lo quitó. Palabra de seis letras con V. Visita. Beneco. Vaciar. Vinilo. Vagina. Es verdad, ¿qué le dirías a tu crush? Sí, ¿qué le dirías a tu crush con B? Vida te das a quedar, te das a quedar si te casas porque solo vas a ser mía. La mierda. Ven, mi amor. A la verga, te llevaré a la luna. Y luego te la. Y luego el telo. Y luego el telo. Vamos arriba por mi cargador. Es mentira, se besarán. El contexto me gusta siempre. Voy a tu casa. Voy a amarte por siempre. Eso, no, el de voy a tu casa se lo puedo decir a quien sea. Tu crush. Sí, no, eso sí. Se lo puedo decir a quien sea, no necesariamente bueno, a mi crush. Sí. No, está mal, está sí, mal. Sí. Está bien, voy a tu casa. Piropo albañil con V. Vi ese tremendo chanchazo y no quise apartar la mitad. La mitad. Está mal. La mitad. No, pero. Está mal esa mierda. Es que es tuerto, solo en un ojo, la mitad. Oye, ¿por qué tengo X? Mitad, ya pues. Viene la seño de limpieza. Ajá, viene la seño de limpieza. Uf, potazo. Ahí viene, también no entiendo. Los albañiles les gusta la de limpieza, pues. Sí, pero no es piropo. Creo que no cuenta como piropo. No, es piropo, güey. Sí, no se lo está diciendo a alguien. O sea, sí, pero. Ellos ven. Sí, pero la primera parte no conecta. Por eso coma. Es que no es piropo, güey. Sí, no es piropo. Operación limpieza. No cuenta como. Si hubiera dicho de que. No. Ahí viene la señora de limpieza. Y luego entre todos. Sí, pero. Voy a estrellar ese culo con mi escroto, mami. Qué mierda ese. Oye, estamos fuertes, ¿eh? Está vamos bien, a mi casa, mamacita. Ok, válgame, mamacita, qué ricas nachas. ¿Por qué no? Casa, mamacita, es este piropo para tu corazón. No. Es como si, bueno, si no es de, tanto del mañana. ¿Mamacita? Bueno, el mamá sí cuenta. Es un piropo del bañil, pero no tiene que ser sucio para ser del bañil. Cuenta, ya, cuenta. Entonces déjenme check a mí, pues. Déjenme check a mí. Porque no. Viene la señora de limpieza, un potazo. Pero es que no se lo estás diciendo a la señora de limpieza, se lo está diciendo como a sus compañeros del trabajo y así no cuenta. Exacto. No, sí. No cuenta como piropo, güey. No, bueno, no. Frase de un meme. Vístete, ese sí. Ya. Bastra Freezer, Goku es iletrado. No, pero en su contexto no puede ser. ¿Por qué me parece mal? ¿Por qué me parece de...? Valiste verga. Eso está bien. ¿Valiste verga ahí? Está bien. Sí, sí hay. Y él, valió verga, que no estás viendo. Valiste verga. No, vale. Es un meme en donde hay como que un choque y le preguntan a un señor, señor, ¿qué pasó aquí? Pues valió verga, que no estás viendo. Ya, me salió una de Slipknot, nada que ver, pero sí. Y luego, pa. Está bien. Bueno, frase tóxica.
vuelves a hablar con esa perra y la mato y luego me mato yo a la perra, loco. Eso sí es tóxico. Está muy tóxico, güey. Sí. Vieron sí. Todos cómo te besaste con el profe, ok, sí. También. Voy a salir con mis amigas. Eso no es tóxico. Eso no es una frase tóxica. Ah, me cortaron, sí, me cortaron. Sí. Me cortaron, voy a, voy a salir con mis amigas. No me llames, estaría ocupada. ¿Ah? Asterisco, no era. No, eso tampoco es tóxico, güey. Voy a ver tu celular. Voy a ver tu celular, hijo de puta. Ok, sí. Está bien. Youtuber con V. Uy, acá no me dio tiempo, me iba a poner, no me dio tiempo. Yo tampoco me dio tiempo. Vicky Palami. Frases para cortar con V. Violentaré a toda tu familia si no terminamos. Ay, la verga. Que está bien. No, la madre, qué tanta. Qué tanto odio a Vicky, güey. Voy a cortarte por infiel. Voy a cortarte por infiel. Siempre era feo. Oye, siempre feo, ¿no? Hay algo, hay un contexto que no tengo. Mari ya repitió mucho boy, güey. Y mucho feo. Boy, meme, claro que boy. No, pues hay mucha boy. Gente que colocó boy. Loco puso boy a salir con tus amigas. Pero tú lo repetiste hecho, demasiado. Mucho boy. En la de arriba ya pusiste una también de voy a ver tu celular, hijo de puta. Entonces vamos a quitarte esta porque ya pusiste una. Es verdad. No, pero sí cuenta, güey. Pero sí cuenta de todas formas. La de arriba sí, esta no. Ya, clive. Es que igualmente, es que es una palabra, güey. Es una palabra, sí cuenta. Ni que estuviéramos repitiendo como un uff o un. Y para fuera otra persona, sí la haces de pedo. Nah, güey, porque esto es más difícil. Es más difícil conectar una palabra que una expresión. No. Sí. No. Voy, puedo hacer todas. Puedo hacer todas las palabras con voy. Uy, esto y lo otro. Uy, mejor me voy. No, wey, es mucho más difícil. Pero yo puedo hacer toda esta encuesta con voy, güey. También. No. Mira, la primera, voy a ver anime. La anterior, la segunda. Me pusieron mal la de urf. Bueno, entonces van como cuatro. La anterior me pusieron mal la de urf. No, y eso estaba bien. Pero estaba mal. No me clive. Ya. Vi un fantasma, lo grabé, está bien. Vimos la velada, ¿ok? Clive. Sí. Voy a una iglesia y pasa esto, se quema, ¿ok? Vino mi mamá a mi directo y pasa esto, ¿ok? Ya, muy bien. Nombre o apellido con V, Violeta, Verónica, Víctor, Velasco, ¿ok? Bien. Ready. No me digas que no me digas. Oye, ¿por qué el locochón aparece con un cosito acá? Como está especando. FK. Se fue. No, pero ya esta ya era la última, ¿no? Sí, esta era la última, ¿verdad? Vamos a mostrar resultados para ver quién ganó. ¡Yo! ¿Cómo gané yo? ¿Cómo quedé tan abajo? Es que muy rápido, escriben, muy rápido. Amigos, ¡gané yo! Son unos perdedores con todo respeto. A mí me quitaron varios memes porque no los bueno, podía hacer. Yo diría que un palo porque me estresé por con Uy. Ustedes. Tu pinche meme nos llevó una página porno. Lo de Dronai Baba era que meme. Que yo pueda decir perdedoridad. Lo de Dronai Baba era meme, gente. De verdad no sabía que era porno.